Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de caballos y cine. La filmación de Apocalipsis ahora terminó en el año de 1937, para lo que a partir de los 2 años consecuentes, Coppola estaría inmiscuido en la postproducción de su épica, pero poca gente recuerda que después de la hecatombe que sufría por sacar su proyecto adelante, también llevaba una batalla contra United Artists, los cuales se encontraban preocupados porque había 2 proyectos del director que parecían ser veneno de taquilla. El segundo proyecto sería una adaptación de la novela para niños de Walter Freleng, El corcel negro. Esta producción corría a cargo de Carroll Ballard, quien fuera el director de la segunda unidad de Star Wars y compañero y amigo de Lucas y Coppola. Ballard dirigiría en 1975 una producción de alto presupuesto, porque El corcel negro se filmaría en Toronto, pues esto fue por barato, pero tienes a otros sitios como Sardinia y los estudios Cinecittà de Roma. Sin problema alguno por ese momento, el problema fue cuando los productores, sin contra Coppola, vieron el proyecto y lo tacharon de aberrante. ¿Cómo va a ser una película con un sentido poético, donde los protagonistas apenas sí hablan? Por lo que negaron el estreno del filme por 2 años seguidos. Fue hasta que Coppola llegara de la selva y defendiera a su amigo, algo que no es muy raro en Coppola, recordemos que también defendió a George Lucas. Lo cual terminaría con United Artists accediendo a estrenar el proyecto y llevándose una sorpresa en sus jetitas. Seguimos a Alec Ramsey y a su papá, interpretado por el siempre, siempre, siempre carismático Hoyt Axton, a quien podemos recordar como el papá de Billy en Gremlins. Estos se encuentran viajando en un barco por el año de 1946 y Alec, en su tedio, encuentra fascinante y descomunal el corcel negro que unos árabes tienen amarrados y con quien se encariña. Tras saber de la historia de Bucéfalo por parte de su padre, el barco sufre un misterioso percance del cual solo Alec termina siendo el superviviente y termina en una isla desierta en donde piensa que todo está perdido hasta que su idea del Bucéfalo cobra vida frente a él, porque el corcel negro que tanto admiraba en el barco pues se encuentra en la isla. El corcel negro es una especie de encanto fílmico, una de las mejores películas de la historia. Seguimos las aventuras de Alec con su caballo negro en una película de una sensación poética y primitiva. Podemos separar la película en 2 partes. La primera son 50 minutos en donde somos testigos de la amistad de estos dos, en secuencias que apenas si tienen diálogos, donde somos presa de la preciosa fotografía expresiva de Caleb Deschanel, quien dota una sensibilidad mucho más fuerte que todas las palabras de este mundo que pudieran haber sido escritas sobre estos dos. Y también tienes el trabajo de Robert D'Alba, quien logra con audacia un montaje de ensueño, en donde a veces los segmentos pasan uno sobre el otro de manera espectral, porque estamos entendiendo que el tiempo y espacio se quiebran en esta isla enigmática por parte de 2 seres que están desprendidos del mundo normal y que encuentran una necesidad uno del otro. Los siguientes minutos caen en un terreno formal, narrativo, pero esto no es un demérito porque el corcel negro tiene un interés para reflexionar sobre lo que pasaron los 2 amigos y el cómo intentan adaptarse a un mundo en donde pues, no encuentran esta pasión y este espacio como lo fuera su punto de tragedia. Ahora pues están en una cálida visión de la vida americana de los 40, en donde son apoyados por un antiguo maestro de las carreras de caballos, interpretado por Mickey Rooney, un hombre que entiende su conexión más que nadie. El corcel negro se estrenaría en el Festival de Cine de Nueva York durante octubre y con un estreno comercial en la Navidad de ese año, derrotando a películas como 1941 de Spielberg y la adaptación a la pantalla grande de Star Trek de Robert Wise. O sea, son titanes. En dicho festival sería referenciada como un tour cinemático de fuerza que nos recuerda a las matinés domingueras, una oda al espíritu infantil. Situación bastante remarcada por la legendaria Pauline Kael, la más importante crítica de cine de Estados Unidos, quien atestiguó la película en medio de niños y adultos que gritaban de emoción y en donde escribiría sus legendarias palabras, debió de haber sido una especie de dios para el público. Esto fue todo, no se olvide de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Que extrañamente el corcel negro es parte de una subvariante del género de películas de caballos y bueno, todos hemos visto esta película en Canal 5, es una infaltable, pero sigue siendo hermosa. Feliz 40 años, corcel negro. Nos vemos.